Queridos teleamigos, en la capital del país definitivamente hay muchos lugares turísticos y culturales para visitar. Y planes es lo que tenemos. Por ejemplo, ¿qué tal? Hacer un viaje al pasado, conocer ángeles, santos y caminar bajo un techo de flores que parece un jardín. Pues encontré el lugar ideal. Se trata del Museo Santa Clara, que desde su fachada y su entrada promete mucho. Vamos a conocerlo. Acompáñenos. Ya estamos en la parte interna del Museo Santa Clara. Lau, se encuentra con nosotros precisamente Viviana Olave. Ella es monitora educativa del museo, quien nos va a estar acompañando y quien va a estar contándonos este maravilloso viaje también, este viaje al pasado, a conocer todo lo que sucede acá y lo que sucedió en algún momento. Sí, señor, es que ya acá adentro se siente algo bien interesante, Juanca, además de que se queda uno pues aterrado y anonadado de la belleza de este lugar. De verdad que tienen que venir, pero más adelante les vamos a estar mostrando los detalles. Por ahora, bienvenida Viviana a nuestro espacio y hablemos un poco del Museo Santa Clara. ¿Cuándo se fundó? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos al Museo Santa Clara. El lugar en el que estamos es un lugar muy importante de la historia de Colombia. Es una de las joyas coloniales de nuestro país y este lugar fue fundado en el año 1647 durante el periodo colonial, que fue el momento de asentamiento de los españoles en América. Tú lo mencionas muy bien, es muy importante para la historia colombiana y de por sí está ubicado en el centro histórico colombiano. Tenemos diferentes, no solo parroquias o iglesias, sino también está pues la Plaza de Bolívar, todo lo que implica esa historia colombiana. ¿Por qué debe trascender este museo o por qué debemos sentirnos orgullosos de este museo y de toda esta cultura colonial? Bueno, de las antiguas iglesias que se fundaron durante el periodo colonial en Bogotá, esta es de las que se mantiene mejor conservada y que tiene un acervo histórico, cultural y patrimonial muy importante. Para mí es muy importante que la gente conozca estos espacios porque es una manera de entender el presente en el que vivimos. Solo remitiéndonos a espacios como este vamos a poder entender la cultura que nosotros tenemos el día de hoy. Entonces, por eso creo que visitar Santa Clara hace parte de la agenda cultural de todos los colombianos. ¿Cuál fue la razón de ser, de crear precisamente esta iglesia en esa época? Bueno, esta iglesia tiene unas características muy especiales con respecto a las otras iglesias que nosotros podamos encontrar del periodo colonial. Esta iglesia se construyó para monjas en clausura. Ustedes se preguntarán, ¿qué es la clausura? La clausura era un compromiso que hacían las monjas de no tener comunicación con el exterior. Es decir, ellas llegaban a este espacio que tenían en su monasterio y vivían ahí toda su vida. Yo más o menos les estoy hablando de chicas que llegaban entre los 13, 14 años y podían vivir hasta los 60 años en este espacio con su nueva familia, que eran sus compañeras que hacían parte de la comunidad religiosa. O sea, ¿quedaban aisladas totalmente de su familia o la familia podía venir acá a visitarlas? La familia podía venir a visitarlas, pero tenía una agenda para poderlas venir a visitar. Eran unas visitas y esas visitas se hacían a través de unos espacios que se llamaban locutorios, que tenían unas mallitas en madera que se llamaban celosía. Podían hablar, podían hacer intercambios de mercancías a través de unas pequeñas puertas que se llamaban tornos, pero no podían tener contacto físico. Bueno, hablando de la vida de las monjas, vamos a conocer eso más adelante porque vamos a estar haciendo un recorrido por todo el museo y compartiéndoles a ustedes todos esos datos curiosos que quizás desconocemos. Hablando del museo, ¿cómo está distribuido? Porque nosotros vemos acá en la parte de atrás a la izquierda hay como otro salón, hay un túnel también. Acá estamos viendo pues la parte como del atrio de la iglesia, podríamos decirlo. Contémosle a los televidentes qué van a encontrar, cómo está seccionado y distribuido el Museo Santa Clara. El Museo Santa Clara, aunque es un museo pequeño con respecto al resto de los museos del país y de la ciudad, es un museo muy rico. Uno podría pensar que en un espacio tan pequeño no podría encontrar tantas cosas, pero una persona, si hace detenidamente el recorrido por este espacio, se puede tardar entre una hora y media y dos horas. El museo está distribuido de acuerdo a la arquitectura que tiene este lugar. Entonces, estas iglesias las diseñaban en tres espacios, ¿cierto? El lugar de la clausura, que era el lugar donde estaban las monjas para no tener contacto con el resto de la población,
población, aquí donde nosotros estábamos, que era donde venían los feligreses a escuchar la misa, y atrás, en el presbiterio, donde se hacía el sacerdote para emitir la misa. También este espacio tiene un pequeño lugar, que era el lugar donde se cambiaba el sacerdote. Ahí una monja le dejaba todos los elementos, que se llama la sacristía. Él tomaba el vestuario y los elementos para dar la misa. Y también van a poder encontrar un lugar muy especial, que es un atractivo turístico muy importante, que es un pequeño pasillo por el que pasaban las monjas. Este lugar es sumamente interesante porque tiene eso, tiene algunos espacios muy especiales, ¿cierto?, que hace que las personas les encante venir acá, porque son espacios que por lo general en otros lugares no se pueden visitar. Son como pequeños lugares secretos que tiene el Museo Santa Clara. O sea que no es solo conocer como tal el espacio, lo que son las figuras, toda la arquitectura, sino también esa vida espiritual, toda esa parte espiritual que encierra en este caso el Museo Santa Clara. Y quiero, hablando de eso y de la arquitectura, vemos mucho y es muy característico la hojilla dorada, el tallo de la madera como tal. Hablemos también un poco de eso que nuestros televidentes pues están viendo en sus pantallas. Bueno, estéticamente este lugar fue realizado en la época del barroco, tiene una riqueza artística y decorativa muy importante. ¿El barroco qué era? El barroco era el horror vacui, el horror al vacío, entonces todos los espacios se llenaban, ¿cierto? Y la idea de estos espacios era que cuando la gente entrara acá sintiera que los sentidos eran afectados, entonces se ponían muchas imágenes para que la visión de las personas cuando entraran acá se afectara, ¿cierto? Y pudieran entablar una relación con los diferentes santos, que todos esos santos que ustedes ven son modelos a seguir para las personas del periodo colonial. Hagan de cuenta como ahorita se utilizan modelos para vender diferentes mercancías. En esa época los modelos que la gente seguían eran los santos y las santas, y las personas que venían acá tenían las herramientas porque los sacerdotes les enseñaban para leer las historias que cada una de estas pinturas tienen. Perfecto, Viviana, precisamente de eso te quería preguntar, ¿cuáles son los santos y como de qué época, a qué época podemos encontrar santos aquí en el Museo Santa Clara? Bueno, aquí tenemos santos desde el inicio del cristianismo, es decir, desde la época de los romanos, ¿cierto?, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, y tenemos también santos que están relacionados con el periodo colonial. Aquí tenemos múltiples elementos o diferentes santos. Habían unos que eran más populares que otros. Y eso se nota en la cantidad de cuadros que tienen. Uh-huh. ¿Y cuáles eran los más populares? En el caso del Nuevo Reino de Granada, para las mujeres era Santa Catalina de Alejandría, que era una santa muy importante porque hablaba sobre el tema de la castidad, que en el periodo colonial era muy importante para las familias, y San Antonio de Padua, que era un santo franciscano. Eso tiene relación también con la comunidad religiosa, porque las monjas clarisas son el ala femenina de la orden de los franciscanos, entonces había mucha devoción hacia San Antonio de Padua, y que todavía se mantiene, ¿no? Porque a San Antonio de Padua, por ejemplo, se le pide para conseguir esposo, entonces es común que la gente, por ejemplo, le esconda al niño a San Antonio de Padua, ¿cierto? Y que le haga una oración y no se lo entregue hasta que las mujeres consigan novio. Las tradiciones, por supuesto, que también nosotros les compartimos a ustedes y que estamos conociéndolas desde el Museo de Santa Clara. Tú mencionabas al inicio el tema de la conservación. Obviamente es un espacio histórico, un espacio muy importante. Hablemos de esa conservación. ¿Cuánto tiempo ha tomado? ¿Cómo es el proceso? ¿Cuántas personas se ven involucradas para que todo se mantenga así perfecto? Y sobre todo las pinturas, quizás por la humedad, por diferentes factores, no se vean afectadas y se conserven intactas. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El Museo Santa Clara funciona como museo desde el año 1980. Después de un proceso de conservación patrimonial. Este museo fue muy importante para la creación del programa de restauración en Colombia. Incluso este fue un laboratorio muy importante donde vinieron diferentes técnicos en restauración, porque en esa época no existía el programa de restauración, y aquí hicieron sus primeras prácticas, o sea que siempre ha sido un referente en términos de conservación. Después de que se constituye como museo y se hace toda una restauración que va desde los pisos que ustedes están viendo hasta la bóveda falsa, cada año, ¿cierto?, el museo tiene un programa de conservación. Los lunes, por ejemplo, nosotros no abrimos por mantenimiento, y durante los lunes tenemos dos personas de nuestro equipo de trabajo que se encargan de que el espacio se conserve como ustedes lo ven actualmente, no solo en términos de limpieza, sino que también nosotros hacemos, mantenemos, ¿cierto?, el tema de la humedad, el tema, por ejemplo, de las luces que ustedes ven, son luces de conservación, son luces LED que no producen calor y permiten conservar los espacios.
Hablando precisamente de ello, porque me parece muy importante la verdad, cuando vamos a visitar museos tenemos que tener muchas cosas claras y a veces no lo tomamos muy en cuenta, desde la ropa con la que vamos a ir para estar cómodos y también las acciones que debemos hacer dentro del museo, que es lo que un turista, un visitante debe hacer para ayudar a preservar precisamente todo lo que se encuentra en un museo, las obras de arte, las pinturas. Bueno, las recomendaciones básicas, como tú lo dices, es muy importante venir con ropa cómoda para poder hacer el recorrido, ¿cierto? Con tranquilidad. ¿Qué es la recomendación básica que nosotros le damos a nuestros visitantes? Primero, no tocar los objetos. No se pueden tocar los objetos no porque se vayan a dañar inmediatamente, sino porque nosotros tenemos mucha humedad en las manos, ¿cierto? Y cuando por lo general entramos a estos espacios, venimos de hacer recorridos, entonces también traemos polvo y cada vez que tocamos las piezas, le transmitimos esa humedad y ese polvo. También se recomienda no consumir alimentos dentro de los espacios porque la humedad relativa del espacio aumenta y eso hace que los elementos se deterioren. Por ejemplo, en el caso de Santa Clara, el material protagónico acá es la madera y la madera sufre mucho con el tema de la humedad. Y una última recomendación es el tema del uso del flash. Se pueden hacer todos los registros fotográficos que quieran, pero sin utilizar flash porque la luz del flash también deteriora los pigmentos de las pinturas y las esculturas. Tú nos estabas mencionando que los días lunes es el día de la conservación, de las adecuaciones, de limpiar todos los lugares del museo. Recomendémosle, o más bien, contémosle a los televidentes entonces en qué horarios y qué días pueden asistir al Museo Santa Clara a dejarse pues deslumbrar de todas las bellezas y a vivir también esa vida espiritual de la época colonial. Bueno, entonces invitadísimos a visitarnos de martes a viernes desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Nuestro último ingreso es 4:45. Sábados y domingos abrimos desde 10 de la mañana a 4 de la tarde y el último ingreso es a las 3:45 de la tarde. Perfecto, bueno, preparadísimos porque ya vamos a iniciar entonces el recorrido del Museo Santa Clara, porque aquí nomás suceden muchas cosas, Juanca, y uno dice, si esto es nomás la parte principal, quiero conocer el resto que queda del Museo Santa Clara. Hagamos algo. Dividámonos, tú te vas con Viviana a conocer unas cosas, yo me voy ahorita a conocer otras y se las mostramos. Perfecto. Todas a los televidentes. Al final nos vemos entonces aquí y hacemos un balance. Perfecto, nos vamos entonces a una pausa y ya regresamos con más hoy desde el Museo de Santa Clara. Como les comentamos, nosotros nos dividimos con Lau, me encuentro en la sacristía, un lugar muy importante y Viviana precisamente nos va a hablar no solo de la importancia, sino también vamos a hablar de la vida conventual. Viviana, ¿qué sucedía? ¿Por qué la importancia de la sacristía? Bueno, la sacristía era el lugar donde el sacerdote se vestía para la Eucaristía. Había una monja que era la encargada de dejarle los elementos a él aquí en este espacio. Él estaba acompañado también de un sacristán. Ambos eran pagados por la comunidad religiosa y aquí ellos tomaban los elementos necesarios para la Eucaristía, se vestían y luego salían a dar la misa. Actualmente en la sacristía del museo lo que ustedes van a encontrar son algunos objetos relevantes de la vida conventual. Ok, perfecto. Hablando de la vida conventual, tenemos que hablar de la vida de la mujer. Para nosotros históricamente, pues para nadie es un secreto la evolución, quizás las oportunidades que tiene actualmente la mujer. Hablemos de ese papel que jugaba la mujer en general, antes de hablar de las monjas en la época colonial. Bueno, ese es un tema muy importante porque precisamente estos espacios nos permiten a nosotros entender esa gran lucha que han tenido las mujeres para encontrar la igualdad que hoy estamos conquistando. En el periodo colonial el papel de las mujeres era muy diferente al que nosotros tenemos ahorita, en especial las mujeres blancas de la élite, que eran las mujeres que más se les restringía su libertad, porque en general las mujeres mestizas eran un poco más libres, algunos casos de mujeres indígenas también encontraban libertad, aunque también ellas se les restringía, y por supuesto las mujeres que tenían ascendencia africana, que estaban pues muy sometidas por el tema de la esclavitud. Pero en las mujeres blancas también se veía esto, entonces las mujeres se formaban sobre todo para convertirse en madres, ¿cierto? Y en el caso de las mujeres blancas que no se casaban, entonces el convento era una opción de vida. Entonces este espacio en Museo Santa Clara es un espacio femenino que nos permite también entender muy bien cuál era ese rol de la mujer y también comprender las conquistas que nosotras hemos logrado a través de toda la historia. Hablando precisamente de la mujer que deseaba, que no se casaba y deseaba formar parte del convento, ¿qué perfil tenía, qué características debía cumplir la mujer para poder volver su vida a una vida conventual? Es importante contarle a la audiencia
que en el periodo colonial las monjas de clausura tenían unas características. Los conventos de clausura todavía existen, pero no son iguales a los del periodo colonial. Las mujeres ahorita que son monjas van porque tienen vocación e incluso ellas son felices en este espacio porque es una opción de vida. Ellas lo deciden así, pero en el periodo colonial desafortunadamente no era de esa manera. No todas las mujeres podían ser monjas, entonces eran las mujeres de la élite, las mujeres blancas, y eran los hombres de sus familias, sobre todo los papás, que escogían cuáles de sus hijas se casaban y cuáles se iban a la vida conventual. Entonces, ese grupo de mujeres que se iban a la vida conventual, por lo general eran las hijas del medio, porque las hijas mayores se casaban para tener hijos y mantener el linaje de la familia, y por lo general se escogía una hija menor que iba... se dejaba en la casa para cuidar a sus papás, a sus progenitores. Hablando de las mujeres que estaban dentro del convento, que eran aceptadas, ¿había alguna distinción? ¿Todas recibían el mismo trato? ¿Todas cumplían las mismas funciones? Bueno, en el periodo colonial se habían unas jerarquías muy importantes al interior del monasterio, y esas jerarquías estaban de alguna manera definidas por el tema de lo económico. Las monjas tenían que pagar como una especie de matrícula para poder ser parte del monasterio, a eso se le llamaba la dote para entrar a la clausura, que era como una dote como la que las mujeres dan para el matrimonio, y entonces ellas se dividían. Habían unas que daban 2.000 patacones, que eran las monjas de velo negro, que esas eran las monjas que ocupaban los cargos más importantes y también las que hacían parte del coro, y había otro grupo de monjas que pagaban entre 600 y 1.000 patacones, y esas eran las monjas de velo blanco, que ellas tenían otras labores al interior del monasterio. Incluso entre este grupo de monjas de velo blanco había mestizas, que algunas personas pagaban por ellas para que pudieran ingresar. Era una especie de obra de caridad que se hacía para que ellas pudieran ingresar al monasterio. Entonces habían unas jerarquías y unas divisiones al interior del monasterio. Okay. Hablando precisamente de esas actividades que realizaban las monjas, tenemos que hablar del tema del coro, los cantos con los que ellos hacían pues sus alabanzas, apoyaban también la celebración eucarística. De hecho, a mi derecha hay una imagen de una de las monjas más representativas con las mejores voces. Hablemos de esa actividad muy propia de ellas. Bueno, la música era un tema muy importante dentro de la vida conventual. Como les dije, había un grupo de monjas que se seleccionaba para ser parte de los monasterios. Incluso a una monja se le podía perdonar la mitad de la dote si tenía una voz prodigiosa. Ellas tomaban clases de música, tenían un maestro, que era por lo general un sacerdote, que les enseñaba a tocar instrumentos musicales y a solfear. Ellas sabían leer partituras, sabían leer en español, sabían leer en latín, o sea, eran mujeres muy preparadas al interior del monasterio y dedicaban buena parte de su vida al coro. Okay. Hablemos de algo que para nosotros los católicos es muy importante, y es el tema de hacer penitencias como ofrecimiento, precisamente como sacrificio para reparar nuestros pecados. Hablemos también de esas penitencias, de los cilicios que eran utilizados en esta época y sobre todo en la vida también conventual. Bueno, las monjas hacían diferentes penitencias, pero es importante decir que estas penitencias que ellas realizaban era por voluntad propia, no era que la comunidad religiosa las obligara a hacer esto. Incluso habían unas monjas que se dedicaban más a hacer penitencia que cualquier otra actividad. La penitencia más común que nosotros vamos a encontrar es el uso de los cilicios, el uso de los cilicios, que son unas cadenas que tienen como unas especies de púas, se las colocaban en las piernas, en los brazos, se las iban apretando, eso les laceraba el cuerpo y era una forma de purificación del espíritu. Claro, para nosotros ahora es un poco difícil pensar en atentar contra nuestro cuerpo, pero en el periodo colonial era una práctica aceptada. Incluso la gente apoyaba que las monjas hicieran esto porque era una forma de purificar los pecados de toda la sociedad. Otra forma de penitencia que tenían era el abandono por completo del cuerpo. Entonces, por ejemplo, dejarse de bañar era una práctica común, no tener ningún tipo de cuidado por el cuerpo, porque como ya les hablé, pues el cuerpo era algo que se iba a quedar aquí en la tierra y el espíritu era lo que iba a trascender. Y otra forma pues era el ayuno, que el ayuno pues todavía también se mantiene. Entonces eran largas jornadas de oraciones completas sin tomar ningún tipo de alimento. Ya les hemos contado de las actividades, de sus periodos de penitencia, el ayuno como tal, esa parte lúdica también a través de los coros, a través de la música. ¿Cómo podemos decir que era en general un día de una monja del convento?
Pues nosotros específicamente no tenemos como el cronograma de cómo era cada uno del paso a paso, pero por las divisiones que ellas tenían a través de los dineros que pagaban, uno más o menos se puede acercar un poco y tratar de hacer una lectura de cómo era el día al día. Las monjas de velo blanco, por supuesto, tenían que dedicarse al cuidado del monasterio. Entonces, dentro de las monjas de velo blanco había una monja que se encargaba de la huerta porque ellas producían sus propios alimentos, habían otras que se encargaban de la lavandería, habían otras que se dedicaban a al tema de la cocina, a la limpieza y al mantenimiento general del monasterio. Mientras las monjas de velo blanco, que se dedicaban a la vida administrativa y a la vida del canto, eran monjas que recibían unos niveles altos de educación. Entonces una monja de esas pasaba buena parte del día recibiendo clases, viniendo al templo, animizar la Eucaristía con cantos, mientras que las monjas de velo blanco por lo general permanecían al interior del monasterio. Acá dentro de la sacristía estamos viendo al lado izquierdo un túnel. Yo ya tuve, pues lo pude recorrer y ahí vemos que es como el contacto a la hora de ellas como monjas tener ese contacto con el sacerdote para confesión. Hablemos también de ese momento que es muy importante y esa quizás contacto que podía llegar a tener con el sacerdote. ¿Qué tan cercano era ese contacto a la hora de confesar sus pecados? Bueno, este pasillo que nosotros encontramos acá, pues es uno de los atractivos más importantes del museo. Tienen que venir para que vivan la experiencia de pasar como lo hacían las monjas de clausura, y era el espacio que permitía que las monjas ingresaran al templo sin ser vistas. Recordemos que las monjas no se podían dejar ver de nadie, porque si alguien las veía, eso era considerado un pecado. Entonces, en este espacio también se diseñaron los confesionarios. La confesión era el único momento donde la monja estaba sola con el sacerdote. Entonces, para impedir que hubiese cualquier tipo de contacto físico, se diseñaron este tipo de confesionarios que son exclusivos de este tipo de iglesias de clausura. Entonces, en un lado estaba el sacerdote y al otro lado estaba la monja, custodiada también por una malla o una celosía, para que únicamente pudiese hablar de los pecados que había cometido. Ustedes se preguntarán cuáles son los pecados que puede tener una monja al interior de la clausura. Los pecados normales que nosotros cometemos, por ejemplo, desobediencia, no realizar la actividad que le correspondía el día. Esos eran como los pecados más comunes en que las monjas infringían. Hablemos de esa relación con la familia. Una vida definitivamente, como tú lo dices, de clausura, en donde me olvido por completo, podríamos decirlo, de nuestras raíces, de mi familia, y es mínimo el contacto. Un sacrificio también, porque de por sí que el ser humano, por naturaleza, es un ser social. Bueno, ahí volvemos otra vez al tema de la relación con el presente y el pasado. Nosotros tenemos una relación muy cercana con nuestra familia, pero esos han sido construcciones culturales. En el presente, para nosotros es inminable aislarnos de nuestra familia y no tener contacto. Pero en el periodo colonial no era así. Las familias no se comportaban como las familias se comportan ahorita. Entonces era común o era normal y aceptado que una hija decidiera irse a la clausura y lentamente ir perdiendo el contacto. Esa familia que perdían era reemplazada por otra familia, que era la familia del convento, sus compañeras al interior del monasterio, que se convertían en sus nuevas familias. E incluso les quiero contar algo muy interesante, y es que las monjas perdían su nombre de pila cuando llegaban al monasterio y la comunidad les asignaba un nuevo nombre, es decir, como que volvían nuevamente a nacer y eran rebautizadas al interior de esa comunidad que se convertía finalmente en su familia. Una vida para algunos difícil, para otros definitivamente maravillosa, porque es entregar su vida a Dios, a nuestro Creador. ¿Cuál es esa enseñanza, ya para finalizar, que podríamos nosotros, los católicos del común, asimilar e implementar en nuestra vida de la vida de las monjas? Yo creo que de las monjas de clausura, el elemento que yo resaltaría es la disciplina. Uh-huh. Eran mujeres sumamente disciplinadas, y un elemento interesante en el contexto en el que ellas estaban es que, paradójicamente, pese a que ellas estaban encerradas, lograron tener más libertad intelectual que muchas mujeres por fuera del monasterio, porque nosotras vamos a tener mujeres intelectuales en el periodo colonial, vamos a tener mujeres que escribieron libros, mujeres que establecían correspondencia con personalidades importantes y referentes de la sociedad. Aunque las monjas estaban aquí bajo los muros del monasterio, la gente de fuera de la ciudad sabía lo que estaba pasando y las reconocía por los nombres, sabía los sacrificios que ellas estaban haciendo. Entonces, estas mujeres, a través de su disciplina, lograron ser personajes reconocidos y lograron obtener libertad en medio de un contexto donde las mujeres no lo podían tener. Ok, indiscutiblemente vidas ejemplares, y eso es solo algo de lo que ustedes pueden descubrir cuando hagan el recorrido por el Museo Santa Clara. Lau está desde otro punto, vamos a ver qué es lo que tiene para contarnos. We'll be right back.
y yo estoy muy intrigada por conocer el arte precisamente que alberga aquí el Museo Santa Clara Viviana. Hablemos precisamente de todo eso, y algo de lo que me estuviste mostrando ahora me llamó mucho la atención, y es la pintura mural, que es la parte original, genuina del Museo Santa Clara. Bueno, nosotros somos de los pocos espacios en la ciudad de Bogotá que aún conserva pintura mural del siglo XVII. Esta pintura mural nosotros lo podemos encontrar en los zócalos del presbiterio, y lo podemos encontrar también sobre el arco toral, que es el arco más importante que tiene el museo. ¿Por qué esta pintura es tan importante? Porque esta fue la primera decoración que tuvo el museo. Es decir, en 1647, cuando el museo se abre, todo está cubierto de pintura mural. Y va a ser después, en el siglo XVIII, donde se le van a colocar los enchapes de madera con relieve de hoja de acanto y la minilla de oro de 22 quilates. Preciosísimo, definitivamente, qué bonito eso. Y también conocer un poco de las personas que pintaban estos cuadros, porque uno se queda mirando y uno dice, definitivamente muchísimo talento, y a veces subestimamos un poco el talento local. ¿Quiénes han pintado estos cuadros que están aquí en el Museo Santa Clara, Viviana? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque los cuadros que nosotros tenemos y las esculturas son obras muy antiguas, son obras que sobrepasan los 300 años, y gran parte de nuestro público que nos visita creen que estas obras son europeas. Pues no, estas obras no son europeas, estas obras son hechas por artesanos locales, en su mayoría nacidos aquí en la ciudad de Santa Fe de Bogotá. Entonces ellos recibían una preparación, y a través de unos grabados que circulaban, que los grabados son unas impresiones de unos dibujos, ellos los tomaban como modelos y a partir de ellos creaban estas pinturas que ustedes observan aquí en el museo. Una vez más lo repetimos, hay que creer en lo nuestro, en nuestro talento local, nacional, por supuesto, reivindicar el valor de todos estos maestros que están plasmados, por supuesto, en los cuadros que están aquí en el Museo Santa Clara. Hablemos ahora de los cuadros de los arcángeles. Nosotros en el Museo Santa Clara tenemos la colección, una de las colecciones más importantes de arcángeles que hay en Colombia. ¿Por qué esta colección es tan importante? Porque por lo general nosotros, cuando hablamos de los arcángeles, reconocemos a tres arcángeles, ¿cierto? Que es el arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Entonces acá van a poder y venir y conocer toda esa gran gama de arcángeles que tenemos. Hablemos del púlpito ahora, que también es una parte icónica en el Museo Santa Clara. Bueno, el púlpito es una de las piezas más especiales que nosotros tenemos. Este púlpito tiene una historia muy bella. El púlpito fue desmontado en la década de los 70 y antes de la apertura del museo, para hacer toda la restauración de este espacio y que se convirtiera en museo. Lo tuvimos guardado muchos años, y hace pocos años, un poco más de 3 años, fue instalado en su lugar original, que es en el arco toral. El púlpito era muy importante. ¿Por qué el púlpito era tan importante? Porque la misa era dada en latín y no todas las personas sabían hablar latín. Podían seguir la secuencia de la misa, pero cuando el sacerdote necesitaba hablar de otros temas, la gente no podía entender lo que el sacerdote les estaba diciendo. De tal manera, la iglesia ideó un espacio, que era el espacio del sermón, para que los sacerdotes pudieran hablar en español. Entonces, únicamente cuando se subían al púlpito era cuando se podían dirigir de frente a la feligresía y hablarles en español, para tocar diferentes temas, ya fueran temas relacionados con la iglesia católica o temas de la vida cotidiana. Perfecto. Ahora hablemos precisamente también del retablo, y cuáles son los santos que hacen parte de este retablo tan bello. Bueno, este retablo mayor es una de las piezas más majestuosas que nosotros tenemos dentro del arte colonial en Colombia. Este retablo mayor está desde la fundación del museo en el año 1647, y aunque algunas de sus piezas han sido cambiadas de lugar, todavía conserva algunas de las esculturas originales de este espacio. Y aquí en el retablo mayor, en el centro, podemos encontrar a la antigua patrona de la iglesia Santa Clara, que es precisamente Santa Clara, la monja, ¿cierto?, que se convierte en el modelo de estas mujeres que habitaron este espacio. Aquí la podemos ver con su corona y con su báculo de abadesa. La abadesa es la monja más importante al interior del monasterio. ¿Y cuáles son los otros santos que la acompañan? Bueno, acá tenemos a San Antonio de Padua, tenemos al arcángel San Miguel, tenemos a San Francisco de Asís, que lo observamos arriba con un cráneo en la mano. Arriba está la figura de Jesucristo, acompañado por San Juan Evangelista y también por María Magdalena. Y ya que subimos tanto la mirada, llegamos hasta la bóveda, que está hermosísima. Hablemos precisamente del arte que acompaña esta bóveda. Bueno, esta bóveda es también uno de los elementos que más les atrapa a los visitantes del museo. Esta es una bóveda falsa. Esta bóveda falsa es un arco en madera
la mayoría de personas que vienen aquí piensan que ese arco está recubierto con tela. Pues les cuento que no, lo que tenemos ahí es un trabajo muy minucioso hecho por nuestros artesanos. El arco está recubierto con capas de yeso y sobre esas capas de yeso a mano se hicieron algunos diseños vegetales. Entonces es importante que la gente piense también en todo el trabajo que hay en este espacio. ¿Cuánto tiempo se demoraron nuestros artesanos en hacer cada uno de los diseños que ustedes observan en la bóveda falsa? Y después, en el siglo XVIII, cuando se hace la redecoración del espacio, se instalan las pentafolias. Se llaman pentafolias porque son flores de 5 pétalos, son tallas en madera, tienen una capa de oro de 22 quilates. Nosotros tenemos varias hipótesis de trabajo con respecto a la bóveda falsa. Creemos que posiblemente se mandó a construir de esta manera para simular que este lugar tenía su propio cielo, porque si ustedes lo observan parece un cielo lleno de estrellas, pero también las flores dentro de los iconos de la Iglesia Católica son las representaciones de las virtudes, y las monjas precisamente eran entendidas como una especie de jardín florido en la tierra por la pureza que ellas tenían y también por ese rol tan importante que ellas cumplían, que era de purificar a través de las oraciones los pecados de toda la sociedad. En la bóveda vemos, apreciamos también unos ventanales y también un diseño bien bonito de ellos. ¿Qué significa ese diseño? Bueno, son unos arcos, unos pequeños arcos que nosotros tenemos en ese espacio, también decorados con pentafolias. Estas ventanas son muy altas porque precisamente en estos lugares se buscaba que fueran muy lúgubres, que fueran lugares oscuros, para que la gente de alguna manera también sintiera un poco de temor al ingresar a este tipo de espacios, por eso las ventanas son tan altas. Perfecto. Ahora hablemos también de la misa de San Gregorio un poco. Ah, bueno, la misa de San Gregorio, que como les dije es mi pintura preferida, esa misa de San Gregorio es muy especial porque en esa misa nosotros encontramos la representación de las tres iglesias que componen la Iglesia Católica. La Iglesia Católica está conformada por la Iglesia Militante, que está en la tierra, la Iglesia Purgante y la Iglesia Triunfante. Y en esta pintura las vemos todas articuladas con un fin en específico. ¿Cuál era ese fin? La Iglesia Militante, a través de Jesucristo, le pide a la Iglesia Triunfante, que es donde está Dios Padre Triunfante al lado de la Virgen María, que ayuda a las almas del purgatorio a subir al cielo. Y como podemos observar en la pintura, vemos cómo un ángel logra coger un alma y la está precisamente empujando para que pueda subir al cielo. Entonces, estas pinturas eran muy importantes porque pues en esa época no teníamos las tecnologías que tenemos ahorita. Entonces, las personas, el referente visual que tenían eran las pinturas. Cuando las personas venían acá, para ellos era un hecho que eso iba a acontecer de esa manera. Por eso aún se celebran las misas de San Gregorio, porque es una forma de pedir por las almas que están en el purgatorio, y esa es una tradición que todavía la Iglesia Católica Militante en Colombia mantiene. ¿Cuánto tiempo lleva esa pintura de haberse realizado? Bueno, nosotros no tenemos la fecha exacta del ingreso de todas las pinturas, pero de esa pintura sí sabemos que fue de las primeras que ingresó. Entonces, más o menos el ingreso de esa pintura está hacia finales del siglo XVII. Es precisamente una de las pinturas más antiguas que tiene ingreso al museo. Y ahora hablemos también de una parte muy interesante y muy bella que nos llamó la atención cuando llegamos, y es la fachada, porque desde la fachada uno dice, esto pinta bueno, y efectivamente cuando uno entra al Museo Santa Clara pues se queda anonadado con su belleza, pero hablemos de la fachada porque aunque es un poco rústica, atrae muchísimo también. Bueno, esa es una fachada muy bella, elaborada en piedra. Y es muy interesante este tipo de arte, que es el arte religioso, porque este arte está lleno de secretos, está lleno de metáforas. Entonces, claro, cuando uno pasa por enfrente del Museo Santa Clara, ve esta fachada, que es una fachada muy rústica, y nunca se imagina lo que hay al interior. Entonces, cuando la gente pasa por la puerta, ingresa al museo y ve toda esta belleza decorativa, todo este dorado, pues queda sorprendidísimo, porque no es lo que esperan encontrar. Pero esa es una metáfora que utilizaba la Iglesia Católica para hablar del cuerpo y el alma. Entonces, para la Iglesia el cuerpo no es tan importante, porque el cuerpo es lo que se queda en la tierra. Lo importante es cultivar el espíritu, porque el espíritu es lo que nos va a permitir pervivir. Entonces, esa metáfora se llevó a la arquitectura, y por eso es que estas iglesias, las fachadas son muy rústicas, porque son la representación del cuerpo, mientras que al interior encontramos toda esta decoración, porque es el despliegue que debe tener el espíritu.
Ahora, para finalizar, estamos de verdad encantadísimos de poder apreciar todas estas obras de arte, todas estas pinturas, pero ¿quiénes son las personas encargadas de su mantenimiento, de hacer siempre ese trabajo tan asiduo, tan arduo, de mantenerlas en el orden que deben estar y, por supuesto, con todas sus cualidades? Bueno, dentro de nuestro equipo de trabajo nosotros tenemos un área de registro y de las colecciones y conservación. Tenemos una persona encargada del área que es nuestra compañera María Fernanda Bastidas. María Fernanda es una profesional en el área de la restauración y ella también, acompañada por el equipo de museografía, es la persona que se encarga de mantener este espacio. También nuestro museólogo Manuel Amaya es restaurador y conservador, y también en los momentos en que se necesita, él realiza apoyo en temas de conservación preventiva. En el museo, sobre todo, lo que hacemos es conservación preventiva. Perfecto, nosotros seguimos conociendo el Museo Santa Clara y más adelante vamos a ver cuáles son esas pinturas que nos han llamado más la atención, y espero que ustedes también lo compartan con nosotros a través de las redes sociales y nos digan: fui al Museo de Santa Clara y esa fue la pintura que más me gustó. Continuamos aquí en el recorrido del Museo de Santa Clara. Continuamos nosotros en este gran recorrido en el Museo Santa Clara y, por supuesto, con la buena compañía de Viviana, que muy atentamente nos ha atendido hoy. Viviana, ¿en qué lugar nos encontramos en este momento? Bueno, aquí nos encontramos en uno de los lugares más especiales de nuestro museo. Este es el elemento que hace a este antiguo templo diferente a los otros templos coloniales que nosotros podemos encontrar en la ciudad. Nos encontramos en el coro. Este espacio se llama coro porque una de las actividades más importantes que hacían las monjas era la de cantar. Si ustedes observan, el coro tiene dos espacios. Donde nosotros estamos se llama coro bajo, que era un lugar muy importante dentro de la comunidad religiosa porque era el lugar que se utilizaba para hacer el funeral a las monjas. Entonces, en algunos casos, ellas también eran enterradas en este mismo espacio. Y el coro alto era el lugar que ellas siempre utilizaban para animizar con sus cantos la Eucaristía. Siempre estaban sentadas con unas sillas de coro y desde ahí se hacía toda la misa cantada. Hablando de las características de este lugar, vemos ahí de fondo también una imagen muy bella. Hablemos qué representa, qué significa, cuál es la importancia también que tiene en el museo esta imagen. Bueno, aquí estamos frente a La Piedad. La Piedad es un cuadro muy importante de la colección del museo porque tiene una historia muy bella. Como yo les digo, Santa Clara se caracteriza por esos pequeños secretos que nosotros podemos encontrar. Entonces, esta pintura fue censurada por muchos siglos. Los dos personajes que vemos en la parte inferior eran personas que vivieron durante el periodo colonial, que posiblemente contribuyeron con dinero para la construcción de este espacio. Sin embargo, en algún momento la iglesia consideró que no estaba bien que personas del común estuvieran retratados al lado de los santos, y por esa razón los mandaron a censurar. Entonces, a él lo convirtieron en San Juan el Evangelista y a ella la convirtieron en María Magdalena. Después de un proceso de restauración, a las pinturas se les hace algo muy interesante, y es que, como a nosotros cuando nos quebramos un bracito se nos hace, por ejemplo, una placa de rayos X, a las pinturas para restaurarlas también les hacen lo mismo. Entonces, después de una placa de rayos X, encontraron que habían estos dos personajes civiles y ahí se tomó la decisión de volver al original, y con un proceso muy juicioso de restauración se lograron volver a traer al presente estos dos personajes que tenemos acá. Mire usted, entonces se quitó, fue como la pintura que se habían hecho sobre estos personajes. Exacto, eso se llama un repinte. El repinte que se hizo sobre el original fue retirado y eso nos permitió volver a encontrar a estos dos personajes, que según algunas hipótesis de trabajo son dos personajes que contribuyeron a la construcción del espacio con dinero. Viviana, muchas personas se preguntarán, pero ¿por qué enterraban a las monjas aquí precisamente en la iglesia? ¿Por qué no en un cementerio como se hacía con todo mundo? Bueno, porque en el periodo colonial los cementerios como nosotros los tenemos hoy, los camposantos, ¿cierto?, a las afueras de las ciudades, no existían. Los cementerios eran las iglesias. Entonces, las iglesias eran sumamente importantes porque las iglesias conectaban a Dios, ¿cierto?, con la población que estaba en la tierra. Eran como los elementos que permitían esa conexión. Entonces, cuando las personas morían, el mejor lugar para esperar el juicio final era este espacio. Y no solo tenemos acá el coro bajo, también tenemos un lugar muy especial que es nuestra cripta, donde se enterraban personas como nosotros.
Nosotros siempre pensamos, o nuestros televidentes piensan, bueno, la historia, nada que ver con los avances tecnológicos de hoy en día, pero toco este tema, ¿por qué? Porque ustedes también han aprovechado la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y de hecho el recorrido involucra tecnología. Hablemos de eso, que es muy especial para todos nuestros televidentes. Bueno, Santa Clara, aunque es un lugar histórico, nuestra principal preocupación siempre ha sido el público. Nosotros queremos que la gente venga acá y se sienta como en su casa, porque este museo nos pertenece a todos los colombianos. Entonces, para que las personas se sientan en su casa, nosotros hemos utilizado ciertas tecnologías que son unas pantallas táctiles, donde tenemos un personaje que creamos nosotros, inspirados en una monja colonial, Joana de San Esteban, y esa monjita les va contando historias secretas sobre el espacio. Es la guía virtual que nosotros tenemos acá para que siempre que cada persona venga acá a este espacio, no se sienta solo, sino que se sienta acompañado. Entonces, si ninguno de nosotros puede estar presente, Joana de San Esteban va a estar con ustedes acompañándolos en todo este mágico recorrido por el museo. Y que me permite a mí como visitante conocer ciertos lugares que por obvias razones pues tienen acceso restringido, como el caso de la cripta. Exacto, y también entre la bóveda falsa y el techo tenemos un pequeño túnel, que ese túnel se dejaba para hacerle mantenimiento a la arquitectura del espacio, y ese túnel también lo pueden visitar a través de las pantallas virtuales que tenemos, y pueden también ver detalles de las pinturas, porque tenemos algunas pinturas que están muy altas, entonces es difícil poder observar los detalles de las pinturas, y estas pantallas les permiten a las personas tener un mejor acceso a estas obras. Vivian, además de disfrutar, por supuesto, del arte y de toda la hermosura y, por supuesto, también esa vida espiritual que se vivía acá en el Museo Santa Clara, también ustedes tienen actividades que yo, de hecho, ya había venido a una de ellas con mi mamá y mi hermano y nos encantó y estaríamos dispuestos a volver. ¿De qué se tratan esas actividades de música que ustedes hacen acá en el Museo Santa Clara? Bueno, el Museo Santa Clara tiene una agenda educativa y cultural amplísima. Nosotros, la idea es que este museo mantenga activo con todas las personas que vengan. Entonces, nuestros servicios se dividen en dos: servicios educativos y servicios culturales. Los servicios educativos son las visitas comentadas que nosotros hacemos, que tenemos de todo tipo de visitas, visitas especializadas, visitas generales. También tenemos una serie de talleres artísticos, entonces las personas pueden venir a hacer recorrido por el museo y después hacer un taller que implica el manejo de arte, que ese es un tema de interés pues para todos. También tenemos conferencias para un público académico especializado. Y también tenemos nuestra oferta cultural. En nuestra oferta cultural nosotros ofrecemos diferentes actividades, entre ellos los conciertos, también ofrecemos danza y diferentes actividades que estén relacionadas con el mundo de lo cultural. Aquí los conciertos son maravillosos porque este fue un lugar creado para la música, es un lugar acústico, entonces todos invitadísimos a ser parte de nuestra agenda educativa y cultural. Estamos viendo definitivamente, y a lo largo de este recorrido pues nos damos cuenta de la importancia histórica y definitivamente todo lo que nos aporta a quienes venimos a conocerlo y hacer la visita. Ustedes tienen el apoyo del Ministerio de Cultura y obviamente queremos promover estos espacios. Hablemos de esas estrategias que utilizan para promover estos espacios, esa labor social, esa responsabilidad social que ustedes también como museo tienen, brindándole comodidades quizás a aquellas personas que no cuentan con los recursos para cancelar el ingreso al museo. Tenemos una muy buena noticia, y es que los domingos el museo es totalmente gratuito, no solo el último domingo del mes, sino todos los domingos. Las personas pueden venir acá al Museo Santa Clara y siempre van a encontrar una persona del área educativa que los va a estar acompañando y contándoles algo de este maravilloso lugar. Entonces, invitadísimos todos a que nos visiten, ya sea entre semana o los domingos, que es gratis. Perfecto, entonces nos queda súper claro que los domingos siempre va a haber una persona dispuesta a hacernos una guía, mostrarnos un poco más el Museo Santa Clara, pero entre semana, entonces, si yo quiero venir con todos los del canal, queremos una visita aquí bien especial, entonces contactamos el Museo Santa Clara y ustedes se encargan de hacernos el recorrido. Claro, en ese caso sí tendrían que hacer una solicitud y una reserva, pero hacer la reserva es muy fácil. Solo deben llamarnos al 342-4100, extensión 1615, y allí una persona del área educativa les va a responder. O al 341-6017 tomamos sus datos y les asignamos un guía para el día que quieran visitarnos. Entonces ya se pueden organizar los del canal para que vengan y nos visiten y con mucho gusto los atendemos. Viviana, yo no quiero desaprovechar esta oportunidad. Tú ya nos contaste todo lo que encierra el museo, la historia, esas anécdotas, esos sitios especiales, pero ya,
como Viviana, como persona, ¿qué significa para ti trabajar en el museo? ¿Qué significa para ti llevar un pedacito de toda esa historia tan bella que es nuestro país, que tiene nuestro país, a cada una de las personas que lo visitan y hoy a los hogares? Bueno, el Museo Santa Clara hace parte de un amor que yo tengo en mi vida personal. Este lugar me transformó por completo, no solo como profesional, sino como persona, y para mí es sumamente importante, no solo por la historia que tiene, sino por el significado también que tiene en mi vida. Para mí, levantarme todos los días y venir a trabajar en este espacio y compartir con las personas es una experiencia con la que yo me siento muy agradecida. ¿Cuál es la pintura que más te gusta a ti del Museo Santa Clara? Bueno, la pintura que más me gusta del Museo Santa Clara es la Misa de San Gregorio, porque es una pintura que nos permite hablar de diferentes temáticas durante el periodo colonial, y ahí hay representado un purgatorio. Es el único purgatorio que tenemos representado en el museo, entonces por eso me parece una pieza muy especial y es mi pieza preferida. Ahí estamos conociendo definitivamente no solo toda la historia, toda esa cultura que implica el Museo Santa Clara, sino también esas experiencias de vida que lo hacen atractivo para todos nuestros televidentes. Recomendaciones finales ya muy puntuales a la hora de venir, a la hora de realizar y dejarse enamorar, no solo desde la historia, sino como lo decía también, de esa vida espiritual que se vive acá. Bueno, venir con la mejor disposición para dejarse atrapar por este espacio que es maravilloso y seguir las recomendaciones que se nos hacen a la entrada del museo. La idea no es que la gente se sienta atemorizada de ingresar al museo porque no va a poder tocar, sino que hay otras formas de disfrutar este espacio, y siguiendo las recomendaciones posiblemente se vayan de este lugar con conocimiento y sobre todo con dudas para que vuelvan, porque ese es un lugar que no solo se puede visitar una sola vez. Al Museo Santa Clara hay que venir muchas veces, no solo por todo lo que ofrece, sino por las diferentes actividades que nosotros tenemos. Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad que quedamos encantadísimos, y yo sé que ustedes también quedaron antojados de venir al Museo Santa Clara, por eso se los recomendamos, y ya saben que son muchas las opciones que tienen para visitarlo. Juanca, volvemos. Claro que sí, volvemos, pero con toda la familia, con televidentes que se animen, que nos escriban. Alguna página web, recordémosle la dirección, todos los datos a nuestros televidentes, precisamente para que sepan a dónde es que deben llegar. Bueno, todas nuestras actividades están en nuestra página web, que es www.museocolonial.gov.co. Allí, en la entrada de la pantalla web, ustedes van a encontrar la programación con las fechas respectivas, los horarios en los que la realizamos, y también van a poder, aparte, suscribirse a nuestro boletín cultural que les va a llegar cada mes a su correo electrónico. ¿Se despreocupan? Sí, señor, totalmente. Nosotros continuamos aquí, por supuesto, con toda la programación de nuestro canal Teleamiga Internacional.